ayudas solidarias, porque ustedes saben que en este país recibe la ciudadanía mexicana y no se niega, el mensaje para estos momentos, vimos 4 feminicidios solamente la semana pasada. El mensaje ante estos hechos de violencia a la sociedad. Tenemos planes de construcción, 12 nuevas casas de acogida, hay que educar y concretizar. Nos hemos reunido con la procuradora de y para que salgan de las leyes contundentes. Ustedes saben cómo dicen que el ladrón, hasta que no ponen el candado, hasta que no lo roban, no ponen el candado. Y con esta ley lo que ha sido por la pandemia, que ahora que, o sea, sabemos todos los problemas, pero definitivamente que con la casa de acogida, que necesitan un oficio para las mujeres y también una pequeña ayuda económica para que puedan dormir en el robazo, no tenemos que ir hacia la gente. Pero gracias. Sí, ya ve aquí.